Què tal estan? Benvinguts una setmana més al nostre espai de l'entrevista en Telesafor. Avui també ens sumem a la commemoració, a la celebració del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i hem convidat a diverses de les components de Sumem, és l'Associació de Dones Empresàries Professionals i Directives de la SAFORM. Comptem amb la vicepresidenta de l'entitat, Pilar Millet, i a la, amb la secretària de Sumem, és Begoña del Prado. Vostès ja les coneixeran sobradament. Begoña, és compañera del Grupo Radio Gandía, Malbona Prada. Buenas tardes, Modesto, muchas gracias. Y Pilar, gracias por estar uh, también así de nuevo al los de Radio Gandía. Eh, Pilar ha también colaboradora del nostre, del nostre, de algún de los nuestros espacios en, en Telesaforo. Gracias. Gracias a ti, Modesto. Buenas tardes. Bueno, eh, Pilar, hace exactamente un año que os constituíais, que os presentabais. Yo recuerdo que fui a cubrir esa rueda de prensa para, para Radio Gandía, eh, con una ilusión, con eh, un montón de expectativas y justamente una semana después, prácticamente 10 días, se declaraba el estado de alarma. ¿Qué ha pasado en todo este año? Pues mira, Modesto, nosotras yo creo que, que la ilusión no la hemos perdido en ningún momento. Sí, que es cierto que, como todo el mundo, cuando nos confinaron a todos, pues eh, SUMEM se quedó un poco en stand-by por, por el tema de que, claro, no podíamos hacer todas las cosas que teníamos pensadas. Eh, pero, no obstante, eh, en cuanto. Nosotras lo que está claro es que nos hemos ido reuniendo eh, todos los meses, o tenemos. Eh, lo que es la Junta Directiva tiene reuniones periódicas. Eh, estamos en, en todas las redes sociales eh, y no hemos perdido el contacto en el sentido de que eh, pues eh, como, como digo eh, hemos eh, eh, entablado pues, conversaciones con Evap porque es una, es una asociación de la comunidad valenciana de mujeres en, perdón de Valencia y entonces nos estamos un poco nutriendo de sus ideas porque ellas están tienen un, un despliegue y una organización Claro, a nivel de la capital de Valencia, mucho muy amplio. Eh, eh, tenemos compañeras que van a formar parte de, de, las, de los departamentos de la CEB en el departamento laboral, en el, departa, en, en el departamento de infraestructuras y de educación. Es decir, que todas las asociaciones mayores nos han acogido muy bien y nosotros hemos cogido ese testigo y estamos, pues eso, eh, conectando, eh, tendiendo. Eh, conexiones con y nutriéndonos de ideas sí totalmente y también nosotros eh, o sea nosotras y, y nosotros porque eh, valga aprovecho para decir que en esta asociación están eh, bien recibidos tanto las mujeres como los hombres y pues tenemos ideas de, de, de contactos también de que hemos hablado con o queremos o sea ya hemos hablado con algunos colegios pero vamos a hablar con más para ir haciendo reuniones y tal todo eso cuando se pueda qué mala suerte Begoña sí. que pasará lo de el inicio de, del estado de alarma, la pandemia y todo esto. Sí, pero bueno, también nos ha ayudado un poco. A, es verdad que hemos ralentizado mucho el trabajo desde SUMEM porque no hemos podido tener ese encuentro que tanto nos están demandando las mujeres de la comarca, también algunos hombres, eh, que nos preguntan cuándo, vamos a poder, cuándo nos van a poder conocer personalmente, cuándo vamos a poder reunirnos. Eh, lo que sí que vamos a intentar es eh, poder realizar, si este encuentro no puede hacerse, porque queríamos invitar a Eva Blasco, que es la presidenta de la CDEM. Valencia, eh, sabéis que la CEB está en toda la comunidad valenciana, uh -huh. precisamente la presidenta de la EVAP es la, la presidenta de la CEB en Valencia y teníamos concertado con ella precisamente que viniera aquí a hacer una mesa redonda y ese encuentro de SUMEM, el primer encuentro que hoy vamos a realizar de SUMEM, que estuviera ella presente. Iba a ser a final de mes, ¿no? Iba a ser hace meses, iba a ser hace meses Des, inmediatamente después de que viniera Salva, eh, Salvador Navarro, sí. el presidente de la CEB, al mes siguiente o a los mes y medio sí, teníamos sería. previsto que viniera. Obviamente cuando llegó ese momento, la pandemia estaba en su máximo auge y no pudo ser pero tenemos el apoyo de Eva, tenemos el apoyo de la CEB, tenemos el apoyo de todas las entidades que confían, como no en una asociación como la nuestra, y Eva, Eva Blasco se ha comprometido a venir cuando así sea posible, estar aquí nosotras con Gandía, y cuando podamos eh, realizar ese encuentro, sí que nos gustaría poderlo llevar a cabo. Nos ha ralentizado, pero hemos seguido trabajando, y sobre todo a nivel de contactos y a nivel interno. Como decía Pilar, a través de, de, de FAES, dado que nosotras desde enero de este año sumen ha, ha entrado a formar parte de FAEs oficialmente el año pasado digamos que fue una toma de contacto nos recibieron nos abrieron las puertas independientemente de que estuviéramos asociadas o no y a partir de ese momento pues eh, como ya miembros oficiales de FAEs tenemos esa representación dentro de la CEB eh, somos una representación un intermediario entre entre FAEs y la CEB y, y bueno vamos a in intentar al menos aunque no se vea en la calle, aunque no se nos vea en la calle, sí que estamos trabajando. Porque imagino que la incorporación de nuevos uh, socios o socias habrá sido mm, ínfima. Es muy lento. Eh, sí que tenemos ya eh, bastantes mujeres, algún que otro hombre que está interesado en formar parte de la asociación. Pero es verdad que incluso hasta enero de este año no hemos puesto en marcha ese mecanismo porque hasta enero de este año no hemos empezado a cobrar las cuotas de socios. Uh -huh. El año pasado sí que dijimos que bueno que íbamos a hacer esa toma de contacto, pero no ha sido hasta enero de este año cuando ya estamos oficialmente constituidos, formamos parte de FAES y digamos que ya nos hemos puesto más en marcha. Lo que yo quería decir en relación a lo que ha dicho Begoña es que o lo que has comentado tú que sí que es ínfimo pero yo creo que en el momento que nos abran un poco las puer puertas por el tema del coronavirus eh, ya no solo gente que nos, que, que nos llama que nos han llamado a todas oye esto de sumen es y tal sino a, a la mínima que le digas a alguien eh, que Gandía nos conocemos todos oye mira te quisieras participar en esto es que así a título coloquial yo no conozco a ninguna a ninguna mujer que Cuando me haya dicho. Cuando pase todo no, no. esto, Pilar, sí. tendremos un desborde de muchas sensaciones y de muchas cuestiones. Es entre verdad. otras, también vosotras mismas lo vais a notar. Qué bueno. Acabáis de, acabáis de emitir una nota de prensa con motivo del, del 8 de marzo, donde en resumen, en esencia, reivindicáis eh, que se propicien las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Eh, correcto. Nosotros, eh, bueno, noso digo nosotros y nosotras, eh, abogamos porque. Eh, todos los hombres, como las mujeres, eh, somos iguales y, por tanto, lo que nosotros queremos eh, es que nos miren como seres humanos y destaco eh, nuestro espíritu es igualdad de oportunidades, igualdad de salarios. Es decir, mmm, no solo se trata de políticas de la Administración que las hay y ahora, como, como sabrás, ahora el 6 de marzo eh, se acababa el plazo para que las empresas de 150 trabajadores tuvieran un plan de igualdad y tal. Sino que en este caso nosotros eh, no solo tenemos que dejar a la administración pública que haga su trabajo, que por supuesto también, sino también desde el punto de vista de los empresarios, desde el punto de vista de los colectivos, desde el, como es nuestro caso, desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista individual. Porque... Tenemos planes de igualdad, pero con un matiz, que, que por ser mujer no, me, no nos den usa, esa oportunidad, sino porque lo valemos. Uh -huh. Eso es lo que, lo que nosotras abogamos por eso. Lo que está claro es que en toda la negociación colectiva hay un sesgo, eso es evidente, y está claro que aquí todos tenemos que remar juntos, tanto Administración Pública como las empresas y como los sindicatos. Hay que remar todos juntos, pero desde luego con esa igualdad de oportunidad. Es decir, todo el mundo tiene que tener el mismo derecho a acceder a un puesto laboral y al mismo salario, independientemente de que sea hombre o mujer, sino que hay que eh, hacer valer. Pues lo que vale esa, esa persona, su Porque, valía. Oña, vosotros en la, en, la, en la nota reivindicativa nos habéis abrumado con numerosos datos, sí. los sindicatos, eh, también eh, otros, eh, los departa el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Gandía. A mí, eh, por lo que a vosotros os respecta, como, como asociación de, de mujeres eh, empresarias, es eh, esa eh, contratación por parte. De, de las empresas en la comarca de la afor en el año 2020, marcáis la contratación de 52 hombres directivos por 26 mujeres directivas sí. en todo lo que fue el año pasado. Sí, estas son cifras que, que tenemos que mirar mucho y analizar mucho porque no depende, es lo que decía, no depende tanto de la empresa. Sino que es un conjunto. Aquí tienen, tenemos que trabajar todos juntos, administración, sindicatos y empresas. Nosotras, antes de, de constituirnos en SUMEP, nos, nosotras ya nos conocíamos y nos hemos reunido muchas veces. Asistimos, eh, te acordarás, eh, el año anterior, en el 19, que se hizo una, una mesa redonda sobre el techo de cristal, uh -huh. que además modelé yo esa mesa. Y, y sí que es cierto que muchas mujeres decían es que somos nosotros mismas las que nos estamos poniendo trabas. Las que hablamos de... Conciliación o las que pedimos esa conciliación o tenemos que hacer frente a esa conciliación, o consideramos que las mujeres no tenemos suficiente valía y no nos atrevemos a acercarnos a esos puestos de trabajo. Lo que es cierto es que hoy en día, eh, a causa del coronavirus, el teletrabajo muchas veces se está confundiendo con la conciliación. Sí. Y eso son dos cosas totalmente diferentes. El teletrabajo puede beneficiar al empresario, puede beneficiar al trabajador, pero tra teletrabajar no es conciliar. Cuando estamos conciliando lo que estamos haciendo es mermando las posibilidades de la mujer para que puedan eh, acceder o promocionarse dentro de una empresa. De momento, eh, desigualdades como las contrataciones de, de directivos o ya no voy a, vamos a hablar de, de cuestiones eh, salariales. ¿Qué le dirías, eh, Pilar, tú a, a los negacionistas en este sentido? ¿A los que niegan que haya una desigualdad entre hombres y mujeres en, en estas cuestiones? Pues vamos, simplemente que miren la, la estadística. Yo me basaría en datos objetivos. No intentaría convencer... Eh, por lo que yo opino, sino por datos objetivos, lo acabas de decir tú, lo acaba de, de reiterar Begoña, y esto que ocurre en la comarca de la Safor es una cosa que ocurre a nivel eh, de la comunidad valenciana, a nivel de España, a nivel de Europa y a nivel del mundo. Es decir, estas brechas salariales y estas faltas de oportunidades. Esto es una cosa que, que lleva desde hace muchísimos años hacia atrás, pero que poco a poco estamos evolucionando. A los negacionistas les diría... Miren datos, señores y señoras. Otro dato. El 60% aproximadamente del de paro registrado es de mujeres en la comarca de la SAFOR. Esto, esto tiene una explicación. Por desgracia, eh, que eso es lo que nosotros eh, vamos a intentar. Bueno, yo creo que todos, como he dicho antes, ¿qué pasa? Que las mujeres, eh, como quieren conciliar, como ha dicho Begoña, cogen, cogen eh, trabajos. De menos horas para poder atender a sus hijos. Son eh, trabajos que son eh, pues los más precarios. De ahí que los primeros trabajos que, se, que sufren el paro o, el, o las primeras personas que sufren el desempleo son los trabajos más precarios. ¿Qué pasa? Que esos trabajos los lo están haciendo mujeres. Porque son trabajos temporales, trabajos de fijos discontinuos, trabajos de jornada, de media jornada. Pues, como eso, mayoritariamente son mujeres, mayoritariamente luego al paro van las mujeres. Y aparte de todo uh -huh. esto, ahora se ha sumado eh, el, el tema de la pandemia, el peso, el gran peso de las personas que han tenido que soportar trabajos relacionados con la pandemia. Y simplemente voy a dar el dato de las, del personal sanitario del Departamento de Salud de Cantía: uh -huh. un 78% son mujeres. Y si hablamos de otros, en Begoña, pues eh, eh, se nota ese índice de mujeres trabajando en puestos eh, que han tenido que soportar, el, como decíamos, el peso mayoritario de lo que ha sido la afección de la, de la crisis sanitaria. Uh -huh. Así es, y esperemos que precisamente y lamentablemente a raíz de, de la crisis sanitaria se está reconociendo la labor de muchísimas, much, much, muchísimas mujeres que están trabajando, que tienen... Trabajos muy importantes se ha visto que son realmente necesarios y que sin embargo han pasado totalmente desapercibidos. En la nota de prensa que os hemos enviado también destacamos la economía sumergida, el hecho de que tantas mujeres, es, bueno pues que realmente trabajan en esta situación eh, sin papeles, eh, sin poder declarar absolutamente nada, están trabajando, son trabajadoras del hogar y se han visto también abocadas y muy afectadas eh, con el tema de, de la pandemia, porque no han podido recibir ninguna ninguna ayuda económica. ...y además de edades muy diferentes... No, uh -huh. ...no estamos hablando simplemente de jóvenes... ...que también eh, están marcados... ...sino de personas ya... ...que tienen bastante difícil... ...o bastante cerrado ya el acceder el, a, la, a un, a un puesto laboral. de trabajo... ¿no? ...desde luego la crisis sanitaria... Eh, ...se ha demostrado que está afectando... ...a las clases menos favorecidas... ...y especialmente también a las mujeres... ...dentro de ese ámbito. Pilar, ¿eh, ¿qué papel están jugando las administraciones... ...tanto local como comarcal... En el, ...también en el ámbito eh, autonómico... No sé si ya habéis llegado también al, al, al ámbito nacional eh, en lo que ha sido vuestra, vuestra experiencia como Asociación de Mujeres Empresarias. Pues mira, yo he de decir que desde el Ayuntamiento de Gandía eh, nos recibieron muy bien, eh, o sea, nos han abierto las puertas. De hecho, el día 29 de marzo nos han invitado a participar en una mesa redonda eh, cuyo título es eh, Rompiendo Estereotipos. Entonces, yo creo que desde nuestra Administración local pues nos han abierto las puertas. Eh, cuando nosotros nos constituimos como asociación, eh, estábamos en, en, pues acabando los trámites que eh, en cuanto a... Tú sabes que la burocracia, pues hay demasiados papeles. Entonces, en concreto, por la parte que me toca, me, o sea, lo fui llevando a cabo yo y he de decir que desde la Administración eh, Provincial y, y de la Generalitat Valenciana tenía, pero no, o sea, yo creo que por ser SUMEM, o, o, o sea, por ese, ser esa asociación también nos abrieron las, las puertas y es que teníamos hilo directo con la persona que nos estaba gestionando todo el tema de la, de la inscripción en el correspondiente registro, la publicación en el web y tal. Y luego, a nivel nacional, aún no hemos llegado, pero esperamos llegar. Bien, y Begoña, ¿cuál es el, el futuro? El, y si, si quieres, te lo pongo un poquito más fácil. ¿El futuro más inmediato de, de la entidad? El futuro más inmediato es acoger a cuantos más eh, socias y socios mejor para visibilizar. Nuestro objetivo es visibilizar a la mujer y demostrarle también a la propia mujer que puede llegar a ocupar eh, cargos directivos y que puede llegar a ser una gran empresaria, una gran profesional y que va a estar reconocido. O sea nuestro nuestro papel más inmediato nuestro objetivo más inmediato es sobre todo el de visibilizar el de que su Mem llegue a todos los puntos de la comarca incluso más allá si es necesario para visibilizar el papel de la mujer. Habéis entrado ya en contacto directo si la pandemia no lo ha impedido con, con otras eh, asociaciones empresariales que sí. ya tienen eh, mu mucha más presencia en muchos años. Con Castellón en, en la... también mm. hemos eh, entablado al igual que con EVAP, con la asociación de mujeres de Castellón también eh, es una de las en la Comunidad Valenciana y con ellas también hemos entablado conversación y también máxima disponibilidad para incluso venir aquí, claro, la pandemia no nos ha permitido eso pero sí que queremos hacer como una red digamos de toda la Comunidad Valenciana enlazándonos con EVAP y con la Asociación de Mujeres de Castellón. Os voy a pedir eh, luego un mensaje directo para con la conmemoración de este 8 de marzo, pero es que me gustaría que me dierais un poco vuestra opinión sobre esos ataques que han sufrido las exposiciones los murales eh, que vienen a conmemorar y a reivindicar una jornada como esta. Lamentable. Yo, yo creo que eso es un sinsentido: que todas las pintadas y que todo lo que sea atacar a la mujer es alguien que, bueno. Las personas que hacen eso son personas que, que poco eh, pueden defender derechos y, y pocas libertades, o sea que no son para nada, son unos vándalos, porque eso es, es de ser unos vándalos, y, y desde luego estamos totalmente de acuerdo con cualquier clase de violencia, con cualquier clase de, de actos que sean vandálicos, pero sobre todo, ¿qué sentido tiene ahora que es el día internacional? O sea, no es el día de, de la comunidad, o sea, el día de, de la mujer. En en España no. Es en el, el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué hace esta gente? Pues están haciendo el ridículo y, y nada más. Eh, en contra totalmente de lo que hacen. To totalmente en contra y además yo creo que son menos de los que quizás se piensa. O sea, no creo que sean tantos vándalos, sino creo que, que bueno que están poniendo nombre en contra de la mujer cuatro personas que realmente bueno pues eh, realizan actos vandálicos sin más. Pegoña, termina, eh, luego se lo pediré también a Pilar, termina con un mensaje eh, reivindicativo, lo que quieras decir sobre este 8 de marzo a mujeres, a hombres, a empresarios, a directivos, a personas que quieran también sumarse a su mem. Bueno, yo desde luego les mandaría un mensaje especialmente dirigido a las mujeres más que a los hombres, porque los hombres se lo creen más, eh, mandaría un mensaje de si quieres hacerlo puedes, o sea, eh, deja atrás todo lo que quieras que si te empeñas en conseguir lo que quieras y ascender dentro del mundo laboral, lo vas a conseguir. Si tienes ganas, puedes hacerlo. Y aquí va a estar Sumem para apoyaros en lo que necesitéis, con acompañamiento, con asesoramiento y con todo lo que necesiten. Pilar. Yo diría que tanto los hombres como las mujeres eh, debemos aprender a mirarnos como seres humanos eh, con igualdad de capacidades y de derechos. Y que eh, ningún trabajo, y esta frase que voy a decir ahora no es mía, que la prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas. Es decir, todos somos iguales ante los trabajos. Pilar, y todos debemos de tener los mismos derechos. Pilar Millet, muchísimas gracias. Gracias a ti. pegoña del Prado, gracias, gracias por estar con nosotros. Un gracias, más. un placer haber vuelto. Pues ya lo han escuchado, nos vamos a quedar un poco con esa idea en la lucha por la igualdad. Querer es poder. Gracias por la atención que nos han prestado. Hasta una próxima edición de la entrevista.